¿No ha llegado? ¿Cambio? Negativo, Halcón Dorado. Cambio. ¿Eh? Me avisas, Águila Descalza. Cambio. Enteradísima. Cambio y fuera. Viene llegando, viene llegando. Cambio. Enterado. Me avisas en cuanto salga. Perfecto. Cambio. Ya verás cómo nos vamos a divertir. ¡De lo lindo! ¡Cambio y fuera! Pato, ¿qué es esto? ¿Lista para hacer tu rally del amor, amiga? ¿Rally del amor? ¿Pero qué es? ¿Qué tengo que hacer? Pues casi nada, no casi nada. Tienes que pasar unas pruebitas pequeñas, amiga, y casual. ¿Pero unas pruebas de qué o qué? Ya vas a ir viendo, Alma. A ver, solamente tienes que seguir tu corazón. ¿Todo esto lo planeó Jesús? ¡Ah! ¡Lista! ¡Licenciada Montemayor! A ver. ¿Y eso? Nuestro medio de transporte, querida. A ver. Ay. ¿Qué haces? Espera. Ayudándote, porque además todo esto es contrarreloj, querida. Oye, yo nunca me he subido un patín del diablo. A correr el tiempo. Nada más sigue las flechas rojas que te van a señalar el camino, ¿va? Básicamente yo voy a ser como, digamos, tu referee, ¿no? Ay, Jesús. Con tú. Jesús. En sus barcas. ¿Lista? ¡Jesús García! ¡Estás loco! Pato Rojo, Halcón Dorado, aquí. Pato Rojo, cambio. Adelante, Pato Rojo, cambio. La Paloma Blanca ha despegado la Paloma Blanca a la primera estación, cambio. ¿Cómo ves que está tomando todo, cambio? Pues acaba de decir que estás bien loco, cambio. Claro que no sabe el objetivo del juego, ¿verdad? Claro que no, hombre. Cambio y fuera, si no alcanzo. Llamando a Jesús. ¿Cambio? ¿Ya lista, Jessica? ¿Cambio? Sí. La licenciada Alma se está acercando. ¡Cambio! Mucha suerte. Cambio y fuera. ¡Jessica! ¿Qué haces aquí? Hola, licenciada. Tiene 5 minutos. 5. ¿Para qué? Es que en este juego estamos algunas de las personas que hemos influido en esta maravillosa historia de amor entre usted, licenciada, y Jesús. Ok. Y yo, pues, soy la primera culpable. ¿Ah, sí? Uh-huh. Si usted no me hubiera mandado a la bodega, no hubiera tenido que contratar a otra secretaria. Secretario, en este caso. Le juro que si me da el empleo, no le voy a fallar. Yo nací para esto. Es mi verdadera vocación. Y si me da la oportunidad, yo le juro que voy a hacer... Bienvenido, Jesús. Es que usted no me está entendiendo. Necesito este trabajo, porque la mamá... ¿Qué dijo? Que tiene usted el trabajo, Jesús. ¿De verdad? Tienes toda la razón, Jessy. ¡Ah, tiempo, amiga! ¡Tiempo, mamacita! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerda de ese juego de ponle la cola al burro? No, perdón, Jesús, no es que seas un burro. Bueno, ahora el juego es dele un beso a Jesús. Uy, ese juego ya me está gustando. A ver, licenciada. Mira, se cierren los ojitos. Bien. Ok. ¿Cruz o cuernos? No sé, no veo nada. ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Bien! 4 minutos! Ok. ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡No! ¡Adelante! Fría. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Frío! ¡Frío! ¡Caliente! Ojalá te guste. ¡Caliente! ¡Eso! ¡Bien caliente! ¡Caliente! Contigo.
perdón. Me quedé pensando. No, queremos saber en qué estabas pensando. Muchas gracias. Además, ya, se acabó el tiempo. Bueno, ¿ahora qué sigue? Sigue las flechas azules, licenciada. Pero ahora, en su siguiente medio de transporte. Flamante. ¿En eso? Sí, amiga, así, casual. Tu flamante coche. Ay, gracias, Jessica. De nada. Bueno, ¿y a qué hora voy a ver a Jesús? Tranquila, todo a su tiempo, Alma. ¿Está lista? Sí. ¡Vamos, pues! Alma se dirige a la estación 2, Jesús. ¡Cambio! Creo que ya es tiempo. ¡Cambio! ¡Sí! Elías Franco lo iba a traer. ¡Cambio! Enterado, Jessica. Muchas gracias. ¡Vamos, Chucho! ¡Vamos! Chatita, soy Jesús. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Es el mismo Jesús que me habla! Señor, señor, le juro que yo no he hecho nada. ¡Ay, qué bueno que me está hablando de arriba! Chatita, tome el radio, por favor. Soy Jesús García. Chatita. ¡Ahí estás, hijo! ¡Chatita! ¿Cómo me dijeron? ¡Ay, el rojo! ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo va? Bien, hijo. Nada más que ya se me olvidó qué tengo que hacer. ¡No, Chatita, no me haga eso! Ya tengo que colgar porque ahí viene tu amada y futura esposa, hijo. No vaya a decir nada, mamá. ¡Ay, huercas! ¡Chatita! ¡Ayúdame! ¿Tú también? Y aquí estamos, hijita. Ay, entendí, la famosa fuga de agua, ¿verdad? ¿Cuál fuga, hija? ¡El tiempo, amigui! ¡Tiempo, tiempo! Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ay, hija, ya no me acuerdo. ¡Chatita! Ah, bueno, mira, hay tres platillos. Un antifaz que está por ahí. Y dice ahí, para el que tiene hambre crónica. El juego es que adivines ¿cuál es la comida favorita de Jesús? ¡Ay, me acordé! Okay. Bueno, ya. Ponte en la antifaz. Listo. Ahora. Vámonos. Le das esto. Ándale. ¿Eh? ¿Comenzamos? ¡Ay! Prueba número 1. ¡Abre bien grande! Espera, deja que se coma eso. ¿Listo? Número 2. A ver, una muestra más pequeña del número 2. ¡No, Chatita! ¡Qué rico! ¡Chatito! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Chatita! Y por 64,000 pesos, contésteme la pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de Jesús? No sé. Ay. ¿Quieres entrar a la catafixia? Ay, no, Chatita, eso es con Chabelo. Ay. Ya sé. Te estabas tardando, huerca. ¡Todas! ¡Perfecto! Porque mi Jesús come de todo. ¡Te has ganado un auto nuevo de paquete! No, lo del auto no es tan cierto. No te creas tampoco. Pero bueno, a lo que sigue. ¿Por qué tanto problema con el tiempo, Pato? Ay, hija, porque Jesús... ¡Ay, Chatita! Ya le iba a regar, ¿verdad? Nada más tantito. ¡Vamos, amigui! Su siguiente transporte es el que puede observar adelante. Menos ¡órale, mal. Ándeles! ¡Órale! Chatita, gracias. ¡Órale! Gracias. ¡Órale! Disfruta tu sorpresa, hijita. ¡Ay, huercas estas! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Ay! ¡Bombas! Es parte del show. Sí, parte del show. Me asustaron, huercas. ¡Vámonos! Francamente, me quedaron mejor los frijoles charros.
¿Y qué hago aquí? ¿Ya vendo comida? ¿Cómo que se rompió, hermano? Sí, Chucho, perdóname, pero al sacarlo, ¡zas!, se abrió todo. Sí. Algo tenemos que hacer. Alma está por llegar a la estación 3. ¿No tenemos tiempo? Sí, yo sé. Ah, Chiquita es la única que nos puede ayudar. Se lo voy a llevar a ver si lo arregla. Apúrate, hermano. ¡Córrele! Sí, voy. Chatita, soy Elías. Cambio. Tranquilo, Chucho. Va a salir bien, hermano. Tiene que salir bien. Va a salir bien. No pudo venir porque ya sabe la broncota que tiene, pero está aquí en la línea. A ver. Sí, licenciada, hola. Tiene que adivinar la frase. Ok, Xochitl. Para obtener una letra, tiene que romper un globo. Sí. Algunos globos tienen castigo, abusada. Oh. Tres castigos y pierde, Ay, muchachas, cada vez me pongo más nerviosa. Y corre tiempo, amiga, corre tiempo, así que... Corre, okay. Aquí. ¿Qué es la frase? ¿Cuál es el tema? O no sé, una pista, por favor. ¿Qué dices, Xochitl? ¿Le damos la pista? Sí, ya, denle la pista. Ok. Es algo que le dijo Jesús antes de que empezara a trabajar con usted. ¿Lista? ¿Lista, licenciada, ya? ¡Castigo! 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 ¡RR! ¡Ya! ¡Siguiente! Ya sé. Yes. Ajá. ¡Oh, por Dios! ¡Secretario, yo jamás! ¡Muy bien! Bueno, ya. Vámonos, amiga, que no hay mucho tiempo que digamos. ¿Cuánto falta, Pato? Una estación más y ya. ¿Me lo juras? Te lo juro, amiga. Pero ahora tu nuevo vehículo es esa bici que puedes observar. ¿Y tú? Ay, yo te sigo en el carrito y ya me cansé. ¡Qué amiga tan solidaria! Y Jesús no se midió, qué bárbaro. Adelante. Bye, chicas. Bye. Espérenme, mi casco. Muévela. Voy. Aquí, estación 3, ¿cambio? Sí, doña Su, cambio. La licenciada ya salió hacia la estación 4. Oye, ¿ya te llevó Elías eso? Ya lo tengo aquí listo. Ahora vayan con los demás para hacer lo que ya saben. Afirmativo. ¡Vamos, chaparra! Justo a tiempo, mi chaparra. ¡Súper! ¿Cuándo se van a casar mi papá Jesús y mi amiga Alma, papá? Y eso sí, no lo sé. Mira. Ahí viene Alma. Chaparra, no le vayas a hacer nada, ¿eh? No, ya sé, papá Elías. Es una sorpresa. Ven, vamos. Ejercicio, zorrilla. Ay, y eso que tú venías en el carrito, ¿eh? ¡Amiga! Ay, amiga. Hola. Te ves muy bien. Gracias, tú también. Ay, ¿en serio? Ay, sí, papacito. Uy. Cajón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame. ¿Cómo usted ha superado las pruebas anteriores? Ha sido acreedora. Eso. A dos premios. A
Póngase su corona, querida reina. Ahora tiene que seguir el mapa hasta encontrar la X roja. Ahí yo supe... Supervisaré. Eso, Juan. Que tu amiga armes bien un rompecabezas gigante con una escena de la reina y el ayudante. Y nos vas a tener que decir a qué escena corresponde. Para encontrar el tesoro. Perfecto. ¡Corre, tiempo! ¿En qué me voy? Corriendo, corriendo. Ok. ¡Sigue el mapa! ¡Sí, amiga! Avísale a Papá Jesús. Papá Jesús, 2 minutos. Ya estés listo. ¿Cambio? Sí, princesa dorada. Cambio y fuera. Bueno, ahora sí, vámonos, vámonos. Venga, venga. Vamos. Es de aventón. ¿El casco? ¿Casco, damisela? Vamos. Ahora sí. ¡Agárrate! Ahí está. Listo. Ahora dinos de qué escena se trata, amiga. No sé, falta una pieza. ¡Rápido, queda poco tiempo! Pon atención, sí. Alma. ¿Qué escena del cuento puede ser? ¡Te queda 1 minuto, amigo! ¡Un minuto! ¡No vas a llegar a la meta! ¡Piensa, Alma! La reina se ve muy feliz. Ajá. Muy, muy feliz. No sé, puede ser cuando... ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡El ayudante! ¡Ah! Desde la primera vez que te vi sonreír, supe que viviría este momento. Te pido que seas mi eternidad. ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? ¡Gracias, virgencita! Sí, Jesús. Sí, sí, mi amor. Sí, me quiero casar contigo. Te amo, Alma. Y te juro que te voy a hacer muy feliz. Yo también te amo, Jesús. Y le doy gracias a Dios por tenerte. Y decirte que esto en verdad no lo había sentido jamás. Culpable ha sido el destino que...